event this Friday on our website. Ya pronto van a poder a cantar conmigo. Como saben, siempre les pongo la cancioncita para darle la bienvenida. A veces no se me da en la entrada la oportunidad, pero saben que después trato de asegurar que lo hago al final de nuestra llamada, pero siempre teniendo en mente que es un momento de compartir con ustedes en grupo, celebrarlos a todos, apoyarlos, que se apoyen uno entre el otro. A veces a través de ustedes compartir sus experiencias, ayuda a otro padre. Y otra cosa que hemos visto a través de las llamadas que ofrecemos toda la semana es que los padres también traen recursos y experiencias, que a veces no es algo de nuestra experiencia, pero cuando lo comparten, nos aseguramos compartirlos con el resto del grupo. Saludos María, ¿cómo estás hoy? ¿Hoy estás de cumple? Sí. Déjame sacarte de mute. No te escucho, María. Hello. No te escucho. Oh, espérate. Hello. Ahora, habla. Ok, sí. Hoy es de Happy Birthday. 47. Ah, oh, ahí. Ay, espera, que todavía está la cancioncita, está dando vuelta. Y yo cantando acá. Yo pensé que la había. Espérate, espérate. Déjame salirme. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Espérate. Espérate, María. Disculpa, disculpa, María. La tecnología. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el fin de semana tuyo? ¿Recorte nuevo? Sí, un corte ahí, un cortecito ahí, lo más, así tipo Kiomari. Ay, qué linda ella, eso es un pixie cut. Yeah, pixie para dejármelo crecer ahora en azulito, hoy lo he cogido bastante relax, me fui al jardín del Community Garden, que es mi área de tranquilidad y paz, y allá aparecieron mis hijos a llevarme un video que hicieron en honor, ahorita lo voy a subir a Facebook, no es que yo creo que ya ellos lo pusieron. Y mi esposo también llegó allí en el tro y se puso a lonchar conmigo allí en el jardín. Esa es mi área especial. Ellos saben que si yo no estoy en casa, estoy en mi área especial.
Y se aparecieron las tres personas más importantes en mi vida. Allí. Ay, qué lindo. ¿Y tu mami y papi? Papi va y mami vienen ahorita en la tarde. Yo se levantaba un poquito más tardecito, o quizás vayamos otra vez al garden. Que es nuestro momentum. Sí, sí, seguro que sí. Lo que sea, lo que funcione para ustedes como familia poder compartir. Creo que Albert puso felicidades María Ramos y mucho más, y Dios te bendiga siempre. Sí, Albert se ha botado el mensaje. Yo empecé el día con reuniones, o no te he podido poner nada, pero sí cuando tenga la primera oportunidad, me aseguro. Incluso me sorprendió. Tú y yo tenemos una conexión especial, muchacha. Nosotros no tenemos ni que decirnos nada, muchacha. Ella. ¿Cómo te fue con lo de tu familia este fin de semana? Porque sé que tuviste el entierro. Sí, mami, fíjate, la más que me preocupaba era mi mamá, como lo había mencionado la semana pasada. Gracias a Dios, ¿no era? Ella lo pudo manejar muy bien. Se quedó un día completo con su hermana, con mi tía, que es la mamá del muchacho, ¿no? Y entonces eso le ayudó bastante. Parece que pasar tiempo con su hermana le ayudó bastante a cerrar esos capítulos, you know. Ellas tuvieron que tener sus conversaciones y sus, you know, sus despedidas especiales entre ellas dos como hermanas. Eso fue bonito, you know. Yo compartí con mi prima, que él también era dándole apoyo a ella, y mi mamá se pudo quedar esa noche con su hermana. Pienso que ellas cerraron capítulos en su vida ya. O sea, cerraron saludablemente y emocionalmente. Eso que ellas tenían en conjunto, que era la madre de nuestro primo, you know? La mamá biológica, que era mi tía, y mi mamá, que lo crió también, eran las dos madres que él tenía. Ay, bendito. Sí, pero estuvo bien bonito, bien emotivo, los videos, todo. Bueno, él pertenecía a un grupito, ¿verdad? Porque no quiero decir cómo en nuestra cultura le dicen a esos grupitos, you know? Y entonces se hizo la ceremonia del sacerdote bien bonita, bien emotiva. Más, ellos tuvieron un tipo de ceremonia que ellos hacen de ese tipo de grupo donde ellos pertenecen para toda la vida. Y entonces me estuvo bien peculiar porque yo nunca había asistido a un velorio, o sea, un mensaje de ese tipo de, voy a decirlo, una ganga, you know. Él pertenecía a una a Little Family, un grupo más pequeño de grupos boricuas allá en Pensilvania, y entonces cada vez que ellos se va un miembro, por la razón que él se muera, pues le hacen como algo bien simbólico, una cosa que, wow. Bien bonito. Espero que pueda descansar en paz, espero que la familia pueda superar esta pérdida. Sabemos que la muerte siempre llega, pero cuando es una persona joven que no ha estado enferma, que muere de repente, toma más tiempo para la familia poder recuperarse, porque no ha tenido el tiempo de prepararse mentalmente para esa pérdida, y más cuando es una persona joven. Solamente mucho la pérdida de tu primo. Albert dice que lo pone celoso, María. No, él sabe que mi cariño es especial. Mi cariño es especial para él y hay mucho amor para dar. Sí, ya le puse, siempre hay amor para todos. Yo tengo mucho amor para todo el mundo y más para él. No sé si ustedes ya han recibido noticias de sus distritos, pero ya han empezado a enviar encuestas preguntándole a las familias sobre el horario del año escolar que viene. Por favor, saquen tiempo, solo son minutos. Si no han llegado, dale un tiempito porque va a llegar. Si ya llegó, por favor, saquen el tiempo y llenen esa encuesta porque están tratando de prepararse para el nuevo año escolar. Yo quiero que tengan eso en mente. Parte de las preguntas es, incluso para aquellos padres que trabajan, consideren que si no pones tu preferencia en la encuesta, tienes menos oportunidad de abogar para lo que conviene para tu familia. Entonces están preguntando preguntas como, por ejemplo, si hacen mitad de día, si prefieres por la mañana o prefieres por la tarde, porque va a haber, es posible que no van a poder estar todos los estudiantes juntos, o están tratando de ver cómo pueden manejar todos los estudiantes y mantenerlos todos seguros. So, una de las consideraciones es que dividan los grupos de estudiantes, algunos por la mañana, algunos por la tarde. Entonces, tengan eso en mente.
Otra cosa que quieren hablar es los días. Hay quien vaya a la escuela lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves estudian a través de aprendizaje de distancia. Eso es lo que están haciendo actualmente. Y para los otros estudiantes que estudian martes y jueves, los restos de los 3 días a través de distancia. So, ustedes conocen a sus hijos, ustedes saben los desafíos que han tenido, las dificultades, la falta de motivación que han tenido. So, a lo mejor es preferible que tu hijo o hija vaya 3 veces a la semana a una escuela en vez de ir a 2. So, están viendo opciones, están explorando, todavía no se ha decidido nada. Lo que pasa es como los científicos y personal médica ha identificado que esperan otra nueva ola del COVID para el comienzo de la escuela y nuevamente en el invierno se están preparando porque en el evento de que sucede y tienen que enviar a todos los estudiantes de regreso a la clase, quieren tener un plan para apoyar a los estudiantes. So, por favor, les urjo que si le envían una encuesta, a mí me mandaron texto sobre la encuesta, me mandaron recordatorio por correo electrónico y me mandaron la encuesta ya 2 veces. Yo estoy en el distrito de New Haven. So, por favor, estén pendientes. Albert pone como, perdóname, déjame ir un poquito más atrás. Sandra dice un abrazo para la cumpleañera. Eso es para ti, María. Y Albert pone, las cosas se van a poner muy tensas este año escolar. Albert, comparto eso contigo porque pienso que para aquellos padres que han tenido que cambiar su horario de trabajo para poder estar accesible para apoyar a sus hijos, ya que no están yendo a una escuela y están en la casa 7 días a la semana, quién sabe si su trabajo va a permitir que continúen trabajando para la casa cuando abran algunas cosas o no, ¿verdad? Eso tienen que planificar para eso. Yo pienso que sí, he visto otros padres que han tomado la decisión de entonces hacer el homeschooling, que entonces ellos son los que van a educar a sus hijos de la casa y no quieren nada que ver con el distrito escolar, porque tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela. Yo lo que les digo es que antes que tomen una decisión drástica, que consideren los pros y los contras. Obviamente han habido muchos desafíos en estos últimos 2 meses y medio para algunas familias y 2 meses y 1 semana para otros. Es debido a que esto pasó inesperado, no hubo un plan. La idea es que como ya ellos han podido intentar un poquito sobre esto de la distancia de aprendizaje, tienen mejor conocimiento de cómo mejorar la situación de aquí a septiembre, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Como esto ahora los cogió todos improvisto, nadie estaba planificando para un cierre de escuela, y cuando empezó el cierre de escuela supuestamente iba a ser 2 semanas, y después se fue cambiando las fechas hasta el momento que después el gobernador decide que ya no va a haber más clases hasta septiembre. Ahora, para muchos distritos, junio 5 va a ser el último día donde están enseñando material nuevo, junio 5. Entonces, junio 12 es la fecha que tienen los estudiantes para entregar todo trabajo que se debe. So, es importante que ustedes se vayan comunicando con los maestros a ver si su hijo o hija debe algo. Lamentablemente, muchos distritos han tomado la decisión de sí darle notas a los estudiantes en este periodo número 4, el cuarto periodo escolar. Lo que están tratando de hacer es, las notas es hacer un pass, que pass es que pasó la clase. F es que fracasó la clase. El otro es que pasó con distinción, hizo todo lo que tuvo que hacer y por encima de eso se destacó el estudiante, le dan reconocimiento por ese esfuerzo. Y a otros estudiantes le van a dar incomplete, que están incompletos. Han hecho parcialmente su trabajo y están incompletos. Las escuelas sí van a trabajar con algunos estudiantes para ofrecerle recuperación de esos créditos, tengan eso en mente, pero tienen que hablar con su equipo, tienen que llamar y conversar con el principal si necesitan más clarificación sobre cómo su hijo
va a ser evaluado para este último periodo número 4, que es el que ha sido afectado con el cierre de las escuelas, a ver entonces qué sería la mejor opción para su hijo o hija. Y la razón por la cual eso es importante es porque también están planificando para las clases de verano. So, es posible que el credit recovery, esa recuperación de crédito, la puedan hacer durante la sesión de verano. Ahora, quiero que entiendan que para los estudiantes de educación especial hay un criterio específico para el año extendido, Extended School Year, ¿verdad? En inglés las siglas son ESY, E-S-Y. Y no todo estudiante va a calificar para ese tiempo extendido. Pero si su hijo históricamente ha sido identificado como estudiante que cumple con ese criterio, saben que entonces le van a ofrecer más de lo que están ofreciendo otra vez. Aprendizaje a distancia. Algunas escuelas están tratando de ver cómo pueden navegar este nuevo sistema y tener algunos estudiantes que regresen a la escuela. Hay otros que no. Todo depende del estudiante, las necesidades médicas, la cantidad de personal de la escuela que necesitan. Y la razón por qué eso es vital es porque supuestamente, yo creo que por salón, van a tener una pequeña cantidad de estudiantes, tienen que mantener los 6 pies de distancia, eso va a requerir más espacio de salones y más maestros. So, tengan eso en mente. Eso son cosas de consideración. Lo otro es clase de verano, y clase de verano es para todos los niños del distrito escolar, que sean típicos y también que a lo mejor sean de educación especial. So, no califican para el año extendido como tal, a través de educación especial, que significa que educación especial es el que va a proveer esas horas, sino sí cumple con el criterio de que le ofrezcan clase de verano porque el estudiante está atrasado o no cumplió con este requisito durante este cuarto periodo, y para recuperar el crédito puede participar en clase de verano. So, quiero que consideren sus opciones, y si no saben en qué en qué criterio cae su hijo o hija, les urjo, ya estamos a junio primero, no esperen hasta el último día de clase, les urjo que ya no más tardar de mañana empiecen a hacer llamadas para poder identificar dónde cae su hijo o hija. Si es clase de verano, ¿verdad? Porque se va a ver bien diferente al año extendido en referencia al apoyo. Eso, por favor, no esperen hasta el último momento. Albert pone sus comentarios que dice, le dejo saber que hoy va a haber una reunión de Facility Meeting a las 5 y vamos a hablar de transportación. Aparentemente la transportación no va a estar trabajando con el Departamento de Educación. Ay, Albert, no estoy entendiendo cómo lo escribiste. Dice que la transportación no va a estar trabajando con el Departamento de Educación, pero que la transportación, la agencia de transportación se va a hacer responsable sobre la transportación y no va a ser el Departamento de Educación Especial. No estoy segura si lo dije bien, so, por favor clarifica, Albert, si no lo interprete bien. Y lo otro es que a las 5, a través de YouTube, el Departamento de Educación va a tener una reunión y él piensa que durante esa reunión van a tomar una decisión. So, esto le afecta a las familias de Bridgeport, so, aquellas familias que están participando en Bridgeport y saben que sus hijos recibían transportación. Si hay clases de verano, es posible que hagan unos cambios que no eran parte del plan original. So, estén pendientes a eso. No sé si alguna otra familia que nos está escuchando o nos está viendo por Facebook va a compartir otra experiencia. A lo mejor a través de su distrito le han dado otra información. So, por favor, compártala, porque así es importante para que todos podamos saber lo que están haciendo de un distrito a otro. Y esa información la podemos utilizar para compartir con nuestro distrito. Mira, yo escuché que East Haven está haciendo esto, escuché que Bridgeport está haciendo esto. So, no es para comparar, es más para ayudarlos a ustedes a salir fuera de la cajita. Think outside the box. Yo, en mi caso, Kio, recibí por medio de Facebook y por el en Bridgeport Public School en Facebook, ellos ya pusieron decidieron las fechas de las graduaciones de todas las high school, eso sí. Entonces la fecha de Fecha Weller, que es donde está el nene mío, es para el 25 de junio.
pero todavía sigo con las interrogantes de si va a ser virtual, si va a ser drive-thru, o sea, que los estudiantes vayan en los carros y reciben el diploma, si yo mandé a comprar la toga del nene, que es lo que único que pude comprarle. ¿Tú lo mandaste a comprar por tu cuenta o a través de la escuela? A través de la escuela, la toga. Ok. Y el birrete. Y si van a haber invitados, y cuántas personas pueden ir, o solamente limitados. O sea, todavía esos detalles, y es el 25 de junio, no nos han enviado nada, pero la principal se ha estado comunicando, dando pequeños emails, información limitada. He recibido más información a través de Facebook, de Albert, de Brisbane Public School y de las redes sociales que de la misma escuela del nene. Y estamos corriendo contra el tiempo, como tú dices. Por lo menos tenemos la fecha, que es el 25 de junio. Para el protocolo, por lo menos mi nene aplica para el protocolo de desfile con sus compañeros. Lo otro que está bregando la abogada son otros 20 pesos, ¿you know? Ok. María Elía, disculpa porque no te di la bienvenida cuando entraste porque seguía hablando. ¿Quieres compartir algo? Por favor, en confianza, sabes que tienes el espacio. Veo que pusiste hola, feliz lunes, pero si quieres compartir algo sobre lo que está haciendo tu distrito, por favor, déjanos saber. Albert puso otros comentarios. Él dice que WI, transportación, me imagino que ese es el nombre de la compañía, WI, van a hacerse responsables de la transportación escolar de los estudiantes. Va a ser un desastre. El principal tiene que darte los datos cómo va a ser la graduación, María. Eso es lo que él te está diciendo. So, ten eso en mente de que ya pronto van a haber esas cosas, esos cambios, ¿no? Yo lo más que tengo preocupación es que para aquellas familias que todavía no han tenido buena comunicación con sus distritos o con la escuela de sus hijos, esas son las más que me preocupan porque entonces no vas a saber qué va a pasar durante el verano. Sé que algunos distritos están ofreciendo paquetes para familias que han tenido dificultad con el internet para que los busquen en la escuela o en una localización específica para buscar el paquete según el grado del hijo de usted. Y están preparando paquetes para que los padres lo tengan durante el verano. No va a ser una educación comparable a lo que ustedes están acostumbrados, pero sí va a ser algo para mantener el estudiante interesado. La escuela de mis hijos, los dos chiquitos, lo que nos van a ofrecer es un paquete cada uno, un libro según la edad de ellos para que ellos lean durante el verano y van a darnos acceso a dos plataformas para ellos practicar lectura y matemática. Eso por lo menos van a tener una continuación de aprendizaje a distancia. So, tengan eso en mente. Eso es una escuela que está haciendo esto. No sé lo que otras escuelas están haciendo. Por eso bueno empezar a compartir qué es lo que tu escuela está haciendo, porque así otros pueden ver qué le pueden pedir a su distrito. Si le da ideas, ¿no? Le da ideas. Albert nos acaba de unirse la llamada a través de Zoom. No sé si quieres decir algo, Albert. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Albert. Muy bien. Estaba loco por entrar, ¿entiendes? A veces se me hace difícil entrar, pero entré. Qué bueno, qué bueno. Lo que está trabajando al internet, todo va bien. Sí, lo que estaba informando con WI Transportation, que el superintendente base quiere cerrar el departamento de transportación. So, quiere que WI Transportation, así se llama WI Transportation, va a ser encargada y responsable en la transportación de todos los estudiantes de la escuela aquí en el distrito de Bridgeport, por la cual va a ser un desastre, porque WI Transportation tiene mala fama en ese sentido, y tengo la experiencia con ellos por muchos años. Ellos no saben cómo comunicarse con los padres, el sketch, el horario, eso es terrible, llegan tarde. Entonces, el departamento de transportación que tenemos en el City Hall, que es aquí, ha sido una persona que ha estado encima de WI Transportation como guía a los muchachos que lleguen temprano, que contesta las llamadas a los padres, ¿tú me entiendes? Porque el superintendente quiere sacarse del departamento para poder ahorrar dinero, por la cual yo no estoy de acuerdo, por la cual va a ser un desastre,
por la cual eso va a ser una depresión para los padres, sabiendo cuando venga la transportación, la guagua no llega a tiempo, los niños especiales, tú sabes, es una cosa que hoy a las 5 de la tarde tenemos un meeting, asunto de eso, yo soy parte del comité, so, tú sabes, es una cosa bien frustrante, de verdad, cada día es algo diferente que sucede en la ciudad. A mí, por lo particular, me afecta porque estamos hablando de la compañía que transporta a mi hijo a la escuela, y a mí como mamá lo que me preocuparía, Albert, y es la inquietud que me gustaría que tú llevara, es si aceptan el contrato de We Transportation, ¿cuál es el plan de desinfectar los buses o los camiones para recoger los niños a diario? Porque sabemos que los niños chiquititos tocan todo, llegan con su mosquito, llegan, tocan todo, se tocan entre ellos. ¿Qué tipo de plan se le va a empezar a enseñar a los niños y los conductores? ¿Cómo van a desinfectar? ¿Y cómo los padres nos vamos a asegurar que los buses están debidamente desinfectados para el uso de los hijos de nosotros? Porque igual se pueden contagiar en la escuela, pero igual se contagian en los troces, en los buses. Estoy de acuerdo contigo 100% y me alegro que me lo haya dicho, lo voy a llevar a la reunión hoy. Pero como hoy, si damos una decisión y el superintendente decide, yo voy por el récord, le voy a decir claramente, for the record, para que quede grabado, que cualquier cosa que suceda con transportación, We Transportation y él va a ser responsable de lo que sucede. No va a ser Board Education, nosotros los miembros vengan antes de atacarnos a nosotros cuando él está tomando una decisión que no estoy de acuerdo, de verdad. Y estoy de acuerdo contigo, María. So, por eso que estoy llamando y dejándole saber a todo el mundo, a los padres, que realmente hoy a las 5 se una, escuchen lo que va a pasar en YouTube en la reunión de hoy. Yo lo que quiero que ustedes también tengan en consideración, lamentablemente todo distrito tiene que hacer cortes. Yo no te puedo decir dónde es mejor cortar y dónde no es mejor. Cada departamento se entiende que para ellos su departamento es importante y necesario. So, tienen que tener una mente abierta y receptiva para tratar de entender, aunque vayan a ver estos cortos, técnicamente la asistencia o la ¿cómo es? Que le estén proveyendo transportación no va a terminar. So, tienen que medir eso como pro y contra. No es como que le esté diciendo no vamos a tener transportación, sino cómo es la transportación va a ser ofrecida. Sí, yo te devuelvo contigo, pero ahora mismo desde cierre de la escuela, desde que empezó hasta ahora, se ha salvado económicamente casi alrededor de $7 millones. So, no creo que era necesario que se cortar transportación cuando es una de las cosas bien importantes para aquí. Cuando yo tengo la experiencia, he tenido récord y he sabido, y el Departamento de Transportación de Board Education, que ellos tienen récord casi por 40 años, cómo ellos trabajan, ¿entiendes? Es algo que si yo no estuviera de acuerdo o no supiera lo que estuviera pasando, realmente yo no hubiera abierto la boca. Sí, pero ponte a pensar, tú dices que ellos se ahorraron, pero ellos ya estaban en deficiencia. O sea, en sí no es como que están por encima. A lo mejor lo están balanceando ahora el presupuesto, pero no están por encima 7 millones. Ellos ya estaban en una deficiencia. No, yo sé, pero estoy hablando en el sentido de que se cerraron la escuela, ahora se ha ahorrado alrededor casi $7 millones. Sería curioso ver de dónde vienen esos 7 millones, porque los maestros siguen ofreciendo clases. Han tenido que hacer unos gastos que no eran parte del presupuesto inicial, que es en la compra de tecnología, para aquellos que le dieron los Wi-Fi spots, los hotspots. So, sería bueno que ustedes pidan una lista de dónde fueron los gastos para determinar de dónde vienen esos 7 millones. Tenemos la lista y estamos hablando en el sentido, no por ejemplo, maestros, estamos hablando en el sentido cuando las escuelas están cerradas. Vamos a hablar como luz, gas, agua, ¿entiendes? Toda esa situación, supplies, cosas que ya no se han comprado porque las escuelas están cerradas. Estoy hablando en el sentido como que la escuela está cerrada y todo lo que se usa en el año escolar, en escuela cerrada, no se ha comprado y no se ha hecho nada porque las escuelas están cerradas. Sí, pero que han tenido otros gastos. Por ejemplo, yo no sé de tu distrito, pero yo te puedo decir que he escuchado de distritos que han llevado a la casa crayolas, han llevado papel, han llevado paquetes a la casa. Estamos hablando de millaje, estamos hablando de materiales que se han comprado para estudiantes individuales, no para que se use en una clase como un grupo.
han tenido otros gastos que no eran parte del presupuesto. Por eso te digo que sería bueno que ustedes tengan esa lista para ustedes poder ver. Porque hay más gastos que se han tenido que no eran gastos que se hacían previos. Sí, la lista creo que la encargada, que es la directora grande del Departamento de Finanzas, Marlene Sigo, ella nos dio la lista, ¿entiendes? Okay. En dónde exactamente se han hecho los gastos y dónde tú sabes cómo dónde se han hecho los gastos, perdón, eso y dónde bueno. Se han guardado los gastos. Eso es bueno. Y yo todavía sigo diciendo, todavía se acaba el año escolar y niños no han recibido un electrónico o un device para comenzar el otro. O sea, se recorta por un lado, se ahorra por un lado y los estudiantes que somos los que deben ser. Pero María, corrígeme, porque no quiero decir algo si no estoy diciéndolo bien. Tu hijo ya tiene un Chromebook, ¿por qué le van a dar otro? No estoy hablando de las historias de las mamás que me siguen llegando a mí. En la escuela donde está mi hijo, básicamente desde que entra en grado 9 le dan una computadora. Y es la que va a entregar ahora cuando senior, ¿no? Sí. Pero hay muchas mamás que me siguen llamando, Dios mío, todavía sigo buscando paquetes de copia porque es que no nos facilitan ni siquiera un Chromebook, la escuela no tiene. O sea, a estas alturas deberían enfocarse en que por lo menos una Chromebook o una laptop por familia para asegurar que el próximo año, si va a ser así, dividiendo el tiempo de unos días en la escuela y unos a distancia, que por lo menos esa familia tenga un device. Es mi opinión, pienso yo. Esa parte del plan que estoy viendo en las encuestas que estaban haciendo, preguntando, ¿quién necesitó electrónicos? ¿Si los recibieron a tiempo? ¿Si todavía están sin electrónicos? ¿Si han tenido buena comunicación? ¿Si no han tenido buena comunicación? ¿Tienen una sección para poner comentarios? Muchas veces los padres, por hacerlo rápido, no llenan comentarios. Hello, parte del comentario es tú incluir tu experiencia personal. Se tardaron 3 semanas antes de... Esa encuesta es tan detallada así en New Haven, porque a nosotros nos mandaron una encuesta de sí y no. O sea, si tú contestas, no voy a mandar a mi hijo a la escuela, ya no contesta más nada. Si tú contestas sí, te da 3 preguntas más, bien bien generales, la encuesta, y ya. Y yo, wow. ¿Había recibido encuesta independiente del distrito a través de la escuela de mi hijo? Por eso tengo otra, por eso digo que puede ser una encuesta específica de tu escuela o puede ser una en general, más genérica, a través del distrito. Esa es la que yo llené, la genérica a través del distrito, y son 2 preguntas. Y bueno, si la primera la contestas no, ya no te da más ninguna, pero de la escuela no me ha enviado ninguna encuesta. Fíjate, sería muy buena idea que ellos lo enviaran. Pero sé que ellos tienen una sección para poner comentarios. So, si tienen una sección de comentarios, aunque sea genérica, ustedes pueden detallar su experiencia personal. Por lo menos en la encuesta que yo vi del distrito, ayúdame, Albert, si estoy mal, yo no vi ese espacio de comentarios. Yo escribí sí, oh, wow, y me dio 3 preguntas más, sí y no, y ya, y submit. No me dio espacio para comentarios. Sí, María tiene razón, no lo está ese espacio. Yo voy a volver a chequearlo de nuevo y voy a averiguar eso, por qué razón. Buen punto, María, porque sería muy importante que cuando dice comentario, uno como padre diga cómo se siente, el motivo y la razón, ¿entiendes? Porque un comentario es más importante que contestar sí, no, no o sí. Fíjate, por eso me alegro que tenemos estas llamadas, porque así tú puedes escuchar lo que otro distrito hace y puedes abogar para que tu distrito haga algo similar. Y no solo escribir comentarios, sino también posibles sugerencias que le pueden abrir a ustedes un poquito, como dice Kio, salirnos de esa área de cajita, you know? Las sugerencias son bien importantes de los padres también, que se escuchen. Yo prefiero sugerencias, yo prefiero leer comentarios, prefiero leer lo que su padre se siente o que me llamen, que ver un sí, un no. No, para mí eso como que no, para mí no tiene, se tiene un value. Pero cuando yo leo lo que el padre o el estudiante se siente, me llega más a mí. Entonces, lo siento más importante. Exacto. Bueno, como repito, y voy a seguir repitiendo hasta que se acaben las clases. Este es el momento de ustedes empezar a hacer llamadas. No espera hasta junio 15, junio 16,
porque ya es muy, muy cercano a que se acabe la escuela, y para aquellos maestros que no van a regresar hasta que comience la escuela, ellos ya apagan su mente y no van a ser receptivos. Tiene por lo menos de aquí a enero 12, bueno, en New Haven es enero 12 cuando, perdón, ¿y qué enero? Junio 12 cuando se acaben las clases. No sé, es independiente de New Haven, cuándo es que es el fin de clase para Bridgeport, para Torrington, Trumbull, que hemos tenido familias, East Haven, Groton, eso todavía no tengo esos detalles como tal, pero sería bueno que ustedes empiecen. Otra cosa, cuando su hijo paró de ir a la escuela, recuérdense que eso fue de un día para otro para muchos niños, no planificaron cómo iban a regresar a buscar las pertenencias personales de sus hijos. Muchas escuelas ya están empezando a hacer fechas, por ejemplo, la de mi nene chiquito era, lamentablemente hoy, durante mis horas laborables, no pude ir, era entre 9 y 3, para que nosotros fuéramos a buscar sus pertenencias. Y lamentablemente yo no puedo salir hoy de nuevo atrás a buscarla. So, tengo que comunicarme con la maestra para entonces pedir otra fecha. Entonces tengo otra segunda oportunidad por el nene mío de 11. Y a ver si puedo buscar la de los dos a la vez. So, para aquellos padres que saben que sus hijos tienen pertenencias personales en sus lockers o en sus cubbies, por favor comuníquense rapidito con las maestras para identificar el mejor método de buscar esas cosas, porque va a haber un momento que van a empezar a limpiar las escuelas. Y si ustedes tienen algo de valor, no quieren que se ponga en la basura, si ustedes pueden ir a buscarlo. Yo quiero comentar algo responsable y chistoso a la vez. Yo ya la escuela del nene se comunicó conmigo, porque ellos ya van a tener el schedule para los padres que quieren ir a buscar con los niños las pertenencias, ¿no? A los lockers. Y le pregunto yo a John, ¿tienes algo en tu locker que quieras para entonces enviarle una fecha tentativa a la principal para que me diga cuándo puedo ir? Me dije, mami, yo nunca usaba ese locker. A mí me lo dieron, pero yo nunca usaba ese locker, eso está en ti. Y yo, John, ¿en serio? Que tú tienes el privilegio de tener un espacio personal en la escuela y que nunca lo usaste. Y yo, mami, yo cargo todo en mi bulto. Y yo cuando le saqué el bulto tenía un desastre de papeles. Pero, y yo, bueno, está bien. Por lo menos cumplí como mamá en preguntarle. Y él dice, mami, eso está nuevecito. Mi locker está nuevecito. Okay. So, en parte es una forma buena para que tú veas todo este tiempo escolar que él no le estaba sacando provecho y nadie sabía. Y a lo mejor lo hubiese evitado que él estuviese estrés, empezar que tenía que cargar con todos los días, y a lo mejor no cogía un libro que necesitaba porque pensaba, ay, tengo que caminar con ese libro 5 periodos, 6 periodos, cuando alguien pudo haber ayudado a él a manejar, esa es la función ejecutiva de él, el jefe en su cabecita. Lo que bueno que tiene la escuela es que los libros de él, a él no le asignaban libros de texto como tal, él le daban los libros electrónicos con los audiolibros, y entonces iba también el lector automático leyendo lo que ese era los acomodos que él tenía. Quizás algún maestro tenía un libro especial para cada clase, para él en la clase, pero él nunca trajo libros de texto a la casa, para nada, en ningún momento, todo era electrónico. Yo pienso que por eso es que él decía que su locker no, pero siempre uno mete cositas personales, no sé, las chicas, nosotros las chicas siempre metíamos cositas personales, ¿verdad? Para el cambio de clase, siempre darnos nuestros retoquitos y cositas, nuestro make-up y qué sé yo qué, pero en mi caso, pues John, ni perfume ni nada tenía ahí, así que. Ok. Desgraciadamente, a veces estos lockers, a veces son bien chiquitos, que a veces si usted ve al estudiante lleva un bulto, a veces no cabe en el locker. Porque en la escuela que yo he ido, los lockers son pequeños y si lleva el jacket, si lleva el coat, la suera, realmente es terrible. Entonces, si tú pones en el locker, es hora de cambio, tienes que ir a la clase, tienes que ir al locker, tienes que buscar, ahí ya perdió tiempo, ahí la maestra le cerró la puerta, ya llegaste tarde, o si no, desgraciadamente, otros niños le quieren abrir locker para robarle. Por eso es que a veces muchos estudiantes no usan los lockers por esa razón. Yo quiero un punto bien atrás donde María estaba hablando de las computadoras, de los Chromebooks. Desgraciadamente muchas escuelas no tienen muchos Chromebooks, no tienen, porque yo he visitado y he hablado con principales. Pero esta culpa yo se la he hecho exactamente a las escuelas, porque si tú sabías que tú no tenías Chromebook y estaban dañadas, no funcionaba, porque nunca lo dijiste anteriormente al principio, para que así el departamento de IT
la vaya arreglando y la vaya, tú sabes, teniendo nueva para los estudiantes. Pues no, nunca lo reportó la escuela, nunca lo dijo el principal, nunca lo dijo el maestro, y ahora estamos pasando una crisis que no tenemos Chromebooks y no hay computadora. Pues tenemos que ahora esperar que vengan las 5,000 laptops que van a venir de Hartford. No está en nuestras manos todavía en el Board of Education. Estamos esperando que Hartford ya termine el sí, el ok, que le envíe, y así nosotros podamos, tú sabes, entregarla, más aparte las 2,000 que ofreció el alcalde. So, estamos en ese proceso, estamos esperando que lleguen. Corrígeme si estoy mal, son 7,000 en total. Son 7,000 en total. 5,000 viene por Board of Education de nosotros, Departamento de Educación, y 2,000 viene que prometió el alcalde a nosotros. Nosotros estamos hablando para los 5,000. Cuando tengamos las 2,000 del alcalde, pues ya es otra historia. ¿Entiendes? Y cada laptop va a tener un insurance de $20 o $25, que es al año, y así tú sabes. Si la computadora, o por ejemplo, se daña, pase algo, el seguro cubre. ¿Entiendes? Pero estamos esperando que llegue las nuestras 5,000 para así poder así repartirla. Ok, gracias por corregir. Vieron que me estoy consintiendo hoy, rompí mi dieta con una barquillita de almendras, que son las que me encantan. Yo me estoy cantando Happy Bell. Tú sabes que cuando hay dieta, ¿verdad? uno mismo se restringe, pero la dieta no es lo mismo que un cambio de vida de nutrición. Y lo que hiciste fue un cambio de nutrición, no dieta, porque la dieta uno la trata 6 semanas, 6 meses y después se quita. Uh-huh. Eso, si te das la oportunidad de una vez que otra satisfacer ese deseo de algo dulce, no te sientas mal. Pienso cantarte Happy Birthday, ya estoy seteada en YouTube, pero estoy esperando hacia el final de la llamada, dándole la oportunidad a otros que se unan, que hagan preguntas. María, linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kio? ¿Cómo estás, María? Happy birthday. Yeah. pues aquí estamos bien, estamos igual continuando en casa. Sí sabemos lo que ha dicho el señor Gestani con la escuela de Summer, que va a ser virtual, que los niños van a tener un Chromebook para poder participar en el Summer School. Pues sí, todo eso se está, que solo serán 14 días para el Summer School. Y pues ahí estamos pensando, bueno, yo estoy un poco indecisa en que... María, clarifícame, ¿tú estás diciendo que solamente para la totalidad de clases de verano son solo 14 días? Sí, lo que yo escuché, lo que yo entendí, cuando dio el Mr. Testen y lo que estuvo diciendo en Facebook la semana pasada. Sí. De lo que estaba comentando, y que los niños que iban a participar en Summer School, que les iban a dar un Chromebook. Por ejemplo, mi hija que va en educación especial, ella pues va a ser también así, virtual, su escuela, porque no va a ir a la escuela. Porque igual también, no van a proveer autobuses, creo yo. Creo que es lo que yo entendí, que no van a proveer autobuses, porque no se sabe cómo va a ser eso. Yo la verdad sí tengo un poco de, digamos miedo en esa palabra, no miedo, pero sí pensando cómo va a ser la situación, porque si los niños fueran a la escuela, yo no la dejaría a mi hija, porque como ella pues toca todo, se mete en las manos, no puede usar mucho tiempo máscara. Ahí estaban diciendo que también usaran máscara lo más tiempo posible en la escuela, o usar todo el día la máscara, lo cual el niño... Por ejemplo, como mi hija de educación especial, no creo que lo pueda lograr mantener máscara. Entonces, ella va a tomar la Summer School virtual. Virtual, ok. Sí. ¿Y ya te notificaron sobre el año extendido? Sí, me ha notificado la maestra. Okay. Sí, eso ya está en el documento del IT y se va a seguir en eso. Ok, eso me alegro que ya tú tienes notificación y puedes planificar para tu verano. Sí, eso va a ser así, continuar pues trabajando con ella en casa y lo que yo más pueda hacer, ¿ves? No tengo yo tampoco la conocimientos de cómo enseñarle, pero como la maestra se comunica conmigo y me da unos tips de cómo hacerle en algunas cosas cuando no está funcionando, me dice, mírale así, y pues todo eso lo voy incorporando para que yo pueda tener
progreso en la niña, o por lo menos para que no se vuelva para atrás en el tiempo que está fuera de la escuela. Exacto. María, disculpa si me estoy repitiendo contigo, pero aclárame una duda. ¿A ella la siguió ofreciendo terapia del habla, terapia ocupacional y no sé si recibe física durante este tiempo? Ninguna de esas, excepto del de lenguaje, sí tiene terapia. Bueno, tenía en la escuela, pero después de que... ¿Durante este tiempo? ¿Durante el tiempo ahora que ha sido aprendizaje a distancia? La maestra de lenguaje solo me ha mandado, la terapista me ha mandado a decir que si yo necesito alguna cosa, que yo me comunique con ella. Pero no tenemos un programado día para podernos comunicar. No, ella solamente me dice, ¿necesitas algo? Déjame saber. Sí, so, algo que yo quiero que tú hagas entonces es que te comuniques con el Estado, porque esto continúa siendo una área... frustrante, ¿verdad? Porque sí. Se supone que hasta el extento máximo posible ellos continúen implementando ese plan individual de educación y simplemente enviarte algo, un papel o algo que ellos ponen en Google Classroom y decirte, si me necesitas me dejas saber. Uh-huh. Porque son muchas semanas de pérdida, sí. Y ya mismo empiezan las clases de verano y ese mismo plan no puede continuar. Tienen que poner algo, porque si tenían esa persona que ofrecía esos servicios, ¿qué otra plataforma pueden utilizar? ¿Qué otro método pueden considerar? Porque obviamente tu nena necesita o tiene alta necesidad de necesidades especiales. Son imposible que continúen haciendo más de lo mismo. So, me voy a poner en contacto contigo por Facebook. ¿Tú me tienes a mí por Facebook? Sí. Sí, te tengo ahí. ¿Te puedo mandar mensaje o mi número? Sí, quiero que hagan eso para nosotras poder comunicarnos una a una para crear un plan, porque sí quiero que te comuniques con... ¿Te recuerda Brian que participó en la llamada el miércoles? Sí, estuve... Brian dijo, padre, llámenos, déjenos saber sus preguntas y sus inquietudes. So, yo quiero asegurarme que tú te comuniques con ellos. Ok, tío, sí, me parece. Esto no puede seguir. Sí, porque en realidad es la única terapia que tiene. De física y OT ya no tiene, porque supuestamente, pues, tú sabes, al lugar de apoyarlos, ellos dicen si no está progresando, le suspenden las terapias. Entonces es una cosa bien rara. Esto es otra cosa que tenemos que hablar, porque eso no lo sabía hasta ahora mismo. Ya, okay, sí, tío, muchas gracias. Sí. Pues tenemos que hablar de eso. Gracias por compartir tu experiencia. Ok, gracias. Mari, sí. Yo quiero... en que me dé un poquito de ayudita porque me enviaste un email que quiero hacer esa carta para directamente a la organización de CIPA porque yo he utilizado mucho los servicios de CIPA por muchos años y es importante y quiero, y, o sea, deseo con todo mi corazón hacer esa carta de email que me enviaste para lo que están pidiendo, ¿y no? Sí. Tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? Uh-huh. So, urge, porque de verdad que de todo corazón quiero hacerlo. So, lo que María está hablando para aquellas personas que no saben es, nuestra agencia cada 5 años tiene que aplicar para continuar desistir, ¿verdad? Para fondos. Y tenemos que someter una aplicación al gobierno federal para que ellos no puedan seguir otorgando la oportunidad de ser el PTA para Connecticut. El PTA es el centro de padres para darle entrenamiento e información. So, si ustedes quieren hacer una carta para nuestra agencia dando apoyo, o si ustedes pueden poner que sus hijos, especialmente ya los que son en high school o que ya se graduaron y recibieron apoyo a través de nosotros, esa es otra opción que ustedes pueden, de ponerle a su hijo para que ellos digan, pues mira, gracias a mamá de recibir ayuda de CPAC, yo logré tal cosa en mi escuela. Si lo lograron, obviamente basado en su experiencia y si consideran que fue de apoyo para usted, para su hijo o hija, y si lo pueden hacer, yo creo que ellos quieren tener las aplicaciones de aquí al viernes, que es junio 5. Sadie por Facebook escribe, saludos, tengo muchas compañeras que están dando terapias remotas para las escuelas. Sadie, esto ha sido una pesadilla porque muchos, servicios médicos privados o públicos han ofrecido telehealth, han ofrecido servicios a través del teléfono para terapia del habla, terapia ocupacional,
y un sinnúmero de otros tipos de apoyos médicos. Pero el sistema escolar se ha aguantado que sí, que por la ley de FERPA, que en sí es sobre los expedientes académicos por privacidad y confidencialidad, y también dicen que por HIPAA, que ellos no lo pueden hacer. Pero no tiene sentido, porque si los médicos lo hacen y ellos son los que son gobernados más a través de HIPAA, ¿por qué no se puede hacer de otra forma? No entiendo. La señora Gutiérrez Mari dice, aplicaciones para que me perdí eso. Ay, mamita, no sé de qué estás hablando. Lo que hablamos fueron sobre las encuestas a través del distrito escolar. Muchos distritos escolares están enviando una encuesta para que los padres le dejen saber para el año escolar entrante qué sería de preferencia. Clases en la mañana, clases en la tarde, clases lunes, miércoles y viernes, clases martes o jueves, y el resto de esos días va a ser a distancia. Lo otro que mencioné fue nuestra agencia que tiene que someter una aplicación, ¿será eso? Una aplicación para continuar de recibir fondos para que nosotros podamos existir, y estamos pidiéndole a los padres si pueden hacernos una carta de apoyo. Para que ellos vean que nosotros sí estamos ayudando a los padres, qué es lo que te ha gustado, qué has encontrado de beneficios, si piensas que a través de nuestro apoyo te sientes más empoderada, que puedes apoyar más a tu hijo, o que tu hijo o hija se sientan que a través del apoyo que recibió mamá o papá de nuestra agencia, hubieron cambios positivos para ellos en la escuela. Eso es lo que estamos haciendo. Si quieren hacer eso, por favor déjenme saber, y le puedo enviar un template. Un template es un modelo con puntos que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de su carta, o puedo compartir lo que otros padres han escrito en la última vez que se sometió la aplicación. Ya yo llevo, si Dios permite, 8 años en julio con esta agencia. Esta es mi segunda vez pasando por este periodo. Para aquellas familias, padres que han trabajado conmigo y quieren apoyar a nuestra agencia, déjenmelo saber. Ya nos quedan 5 minutos, quiero asegurarme que cada persona que está participando pueda, en resumen, terminar la llamada con una palabra, y para cerrar le vamos a cantar Happy Birthday a María. En cualquier orden, por favor, déjenme saber que su palabra del día. Yo voy a decir Blue Girl. Blue Girl. Ok. ¿Alguna otra persona? Albert, María Elías, Hilda, Mari, Sandra. ¿No quieren decir ninguna palabrita? Dice Hilda, felicidades, Dios te bendiga. Y Virtue Tree dice que lo hace. Sadie, me imagino que estás hablando sobre las terapias. Si estoy mal, corrígeme, por favor. ¿Alguna otra persona? ¿Su palabrita? No quiero que nadie se quede atrás. Ok, esto se lo envío, y entonces ahora voy para poder cantarte el Happy Birthday. Déjame abrir mi página aquí. Tengo que entrar. Y que son 47, Dios mío, como para. Fíjate, no me atreví a preguntarte, porque yo sé que para algunas mujeres eso es bien privado. No te pregunté. 47 y me siento de 15. Te sientes de 15, pues muy bien. Digo, no es que tenga una etapa reprimida, porque yo disfruté mi juventud y niñez a capacidad. Pero qué graciosa. Porque dicen que cuando uno empieza a hacer cositas como así de adolescente, como que tiene etapas reprimidas. No, yo disfruté mi niñez. Ya va a pasar la canción, María. Espérate. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maria.
Te deseo que tengas un feliz, feliz nuevo año, que tengas muchas aventuras. ¿Quieres compartir un poquito de lo que tú esperas para este año 2020? ¡Ay! Se entró la segunda, espérate. Ok. Bueno, seguirme empoderando como líder que soy, para seguir ayudando a mi comunidad latina. Eso es lo más que me apasiona y me llena de mucha felicidad, brindar el amor hacia mi primeramente a mi familia y luego a mis semejantes. Viajar, voy a tratar de viajar, hacer alguna vacación personal. También tenemos contemplado, si todo esto de la pandemia termina, Major Rob va a viajar a Pensilvania para el área política. Vamos a ver un entrenamiento bien intensivo. So, voy a viajar a Pensilvania, si Dios mediante, y dar un viajecito a Puerto Rico quizás. Y en cuanto a el nene, pues prepararme y seguirme empoderando para seguirlo apoyando en la siguiente etapa, que es transición. So, no te vas a zafar de mí tan rápido, Kio. No. Quiero compartir que por Facebook Hilda comentó, no le veo la palabra de ella. Veo la de Cedi, que es Esperanza o Esperanzada puso, y puso felicidades, unión fue la palabra de Hilda. María, muchas gracias por eso, y sabes que aunque el nene se gradúe, yo sé que no es el plan y espero que no sea el plan, que sí se gradúe, pero que haya la oportunidad de eso de 18 a 21, sabes que siempre puede contar con nuestro apoyo. Y también apoyar a otros padres que están en este camino, porque no es lo mismo uno que esté empezando esta trayectoria a un padre que tiene la experiencia y puede decirle su experiencia y qué fue lo que lo motivó y le dio ese impulso para hacer lo que tiene que hacer. Quiero darle las gracias a todos por unirse a nuestra llamada. Saben que el miércoles a la 1 es nuestra próxima reunión, y miércoles por la tarde a las 4 tenemos una persona que va a presentar sobre identificando las emociones de nuestros niños. Por favor, consideren unirse a esa charla. Y después del miércoles es el viernes, o lunes, miércoles y viernes. Tuve una llamada que me entró de emergencia, pero mi palabra de hoy es preocupación. Preocupación. Y para mí, mi amorcito bello, te deseo lo mejor y que cumpla mucho más, y Dios te bendiga. Amén. Ay, pero espero que esta tarde puedas recibir contestaciones a tus preguntas e inquietudes y se puedan solucionar de una forma que sea de beneficio para la mayoría de las familias que tienen preocupación y angustia sobre este proceso. Créeme que sí, que fue muy preocupado porque me pongo los zapatos de otros padres y me preocupa mucho lo que está pasando en el distrito, pero hay que tener paciencia, unirnos y, como siempre hemos dicho, en la unión está la fuerza. Exacto, muchas gracias por decir eso. Cuídense en todos, feliz día. María, disfruta tu día. Gracias, yo quiero mucho. Bye. Estás linda.